¿Que tú no estás apuntado a la FONICAP? Ah, vale, que hoy cuando no puedes participar, vale. Me pensaba que decía el viernes. Ah, vale, el viernes, vale. Yo, por ejemplo, de la FONICAP estoy ahí probando todas las cosas. Ok. Esto es la pecera de los cojones. Ya ve, anda que no. Es, parece es una burbuja, ¿eh? Si vieras a Mauricio, Mauricio disfrutaría, no Ah, creas. vale, ahora te veo, vale, ahora estás dentro, vale. Venga, pues ya está, pues. Nada, tenemos por aquí a Sergio Menguar, que ya está preparado ahí en el chat de voz también. Y bueno, o sea, ahora seguramente se irá para pa el coche. Tío, yo estuve probando este coche y hay curvas que no va el vértice, tío. Eso se trata de Bueno, el que vértice y que no, es que, ¿y qué hace? ¿Que pones la cámara en el capó o qué? sí, dentro, Vale. dentro, sí. No sé si alguien irá con la cámara en el capó, pero yo os digo que ahí está el vértice y si no está, pues no está, pero bueno, yo juraría que estaba ahí. Sí, vamos, que todas las curvas en verdad, o sea, al final Es que son vueltas al mismo echando para circuito. adelante, sí, no sé si echando para adelante mejor puedes. Igualmente, ya te digo, como hace No, yo no el toco esas cosas. Carmona No, ese, ya, a ver, a mí siempre me ha pasado, pues Macau, en la horquilla de Macau, que no ve, o alguna horquilla así muy cerrada, pues desde la cámara de cockpit, pues vale, pues no se ve muy bien. Pero es que con este coche casi en todas las curvas, tío. yo al principio de coche de tres hace chococientos años, con este ya te digo, con este disfrutaba como un enano. Por eso pues, da igual, pues no corre un carajo en comparación a otros, pero bueno, es igual, la diversión era esa. Mauricio, Mauricio, la pecera verde. Nada, pero el cochecillo es divertido. A ver. El problema está que como te pases de frenada no te va a entrar ya el coche. Y alguien reír ya sabe. Sí, el rollo Ahora. es que es un coche que no se aprovecha, tío. Igual que cuando hicimos el monomarca con el McLaren. Pues oye, pues el McLaren es un cochecillo también muy divertido y casi nadie se lo coge. Este nunca se la cogió Claro, nadie. este alguna vez he visto yo en un arranque un P4 y me echa la mano a la cabeza. Vamos, no es competitivo en su categoría. Bueno, para nada. Y solo por velocidad tendrías que ir con el al 1, pero bueno, ya sabes lo que hay con eso. Sí. No, tampoco le Bueno. puedes quitar, no te puedes pasar quitándole ala. No, no. Yo me voy. Voy a Venga, hacer tío. el ridículo. En un Venga, ya poquito. voy a pasarlo bien. Hasta luego, Sergio. Hasta luego. Bueno, chicos, pues empezamos la primera ronda en esta Funny Cup, el campeonato de Golf Ferrari de Race Room. En verdad son en motor Ferrari y bueno, ha habido discusiones sobre, ha habido un debate abierto sobre si era Ferrari o no. No lleva el logo de Ferrari, pero se puede decir que es como el roof y el Porsche, ¿no? Que bueno, que cuando no en Race Room no tenían las licencias de Porsche, pues le ponían roof y era el mismo coche y todo eso. Entonces, bueno, vamos a lo que vamos. El Ferrari de Race Room, por decirlo de alguna manera, el P4 5 Competizione, ahí lo tenemos, que está, la verdad es que es bastante divertido. Vamos a poner. Voy a poner por aquí. Bueno, ya conocéis el formato de la Funny Cup. El campeonato son de dos mangas. La primera de 20 minutos y la segunda de 30 minutos. Comentarme por el chat, que estoy viendo ya que está entrando gente, que cómo se me escucha la voz y cómo se escuchan los motores de los coches. Y bueno, campeonato de 6 mangas. Son GPs. En esta ocasión no hemos cogido circuito ratonero y corto y con mucha curva, si no hemos dicho, oye, un GT3 y bueno, y vamos a Mira el darle focus. ahí. Dice. ¡Ojo! Ojo. Buenas, Mira el Rubén. focus. ¿Qué dices, tío? Dice. ¿Qué pasa, gente? A ver cómo puedo mutear yo esto. Bueno, pongo aquí el mute y ya está. Vale. Bueno, pues nada, Rubén, acá estás por aquí Sergio Mengual. Mira el focus. Dice. Forza, Guaron y Mengual. Ahí van, ahí van.
Bueno, pues lo que veníamos comentando, presentando el campeonato, vamos a echarle un vistacito a la web, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos el campeonato con el coche P45 Competiciones, es un GT3, es de la categoría GT3, aunque no sea nada competitivo. Es un campeonato individual y por equipos, hay clasificación individual y por equipos. Dos mangas de 20 y 30 minutos. La segunda manga, como normalmente aquí en la Funny Cup hacemos, es parrilla invertida de los 10 primeros. El setup es open, para que puedan tocar ahí cualquier cosilla del coche. Y el desgaste de neumáticos y el combustible al por 2. Mañana se retransmite la Open. No, creo que no. No sé, yo sí puedo la dejaré retransmitiendo, pero creo, no lo sé. Dice, ok. El tiempo dinámico está el normal, 32 pilotos de participación, un mínimo de 75 de reputación pedimos a los pilotos para entrar a la sala, ¿vale? Y un máximo de 30 incidentes por cada carrera, se reinicia en cada sesión, o sea que aquí tenéis el calendario. El test fue en Suzuka GP. Normalmente el test lo hacemos con el último GP, la última ronda. Dice, y buenas, Fran, gracias por la retransmisión. Buenas, tío. R. Gil. Dice, actualizada hora y día, refresca la pantalla LLI. Ok. Sí, que ponía aquí Sunday. Bueno, básicamente estamos haciendo un pequeño repaso a los grandes premios que hay, ¿no? Son 6 rondas, Road America, circuitazo en el que estamos hoy. A mí todos me parecen, vamos, yo he sido uno de los que lo he elegido y me parecen unos circuitazos. Daytona Road Course, Red Bull Ring, Silverstone, Spa y Suzuka para terminar. Yo creo que va a ser un campeonato bastante divertido, tanto por el coche como por la selección de circuitos. Bueno, los horarios ya sabéis, los horarios son a las 10, a las 10 empieza la quali, ¿vale? 15 minutitos y luego 20 y 30 minutos de cada carrera. Bueno, pues aquí tenéis, bueno, si ya está la parrilla completa, en verdad. Pero bueno, cuando la gente se inscribe, pues se supone que se tienen que leer las normas. Ánimo, chavales. Gracias, me parece que eres Fernando Meneses, sí. Que hoy Fernando Meneses me comunicó que no podía estar, que está con el COVID. Y bueno, le deseamos lo mejor y que se recupere cuanto antes. Y aquí tendremos Fermepo. Las rondas, el iframe de SRLX, ¿vale? Básicamente para que luego aparezca la clasificación de pilotos y de equipos, la clasificación de general del campeonato. Y luego aquí aparecerán ya las clasificaciones de cada carrera, ¿vale? Los resultados de cada carrera. Todavía no hay que mostrar, o sea, no hay resultados para mostrar porque estamos en la ronda 1 y no ha finalizado. Bueno, pues por aquí yo creo que, mira, Raúl Racoyote, me hace mucha gracia la foto que tiene de perfil. Me parece una pasada. Es de un anuncio, ya lo comentamos por el Discord. Y bueno, Jorge Hernández y Rob hacen el equipo de zona de carreras. Lufo Team va con Rey Takazawa y Rubén Conchuela. Tenemos por aquí a Galician Team llevándolo Diego Troitas con Camaño. Y Ezequiel terminando presentando a OMB Racing Team. Ah, mira, y Diurka del Fan Racers Team. Bueno, pues de Tuga Racing, Dani Caffi y Felipe Farinjaki, Panas Malagueño. Y VRO de Francisco Martínez. Bueno, pues aquí tenemos la lista de pilotos. Felipe lleva ahí el P4 competición en negro, Rey Takazawa, creo que habrán cogido UFO Team, habrá cogido la skin blanca, a ver, sí, Rubén Conchuela y Rey Takazawa han cogido la skin blanca, así con un poco de azul. Diego Troitas también va de negro, Javi Luján ahí naranja y negro, Chefo Durán, Santi Martínez, Jesly, David Aguarón, Alexandro Rausa, Andrea Evangelista, Sergio Mengual del equipo Stream Racer, de la comunidad Stream Racer, Omar Marín,
Andrés Rojas, Jakinchuk, este piloto creo que es rápido. Raúl Racoyote, de zona de carreras. Dani Caffi, del equipo Tugar Racing, perdón. Vale, Dani Caffi, pierna de Yuna. Miguel Torres, Tomás Marchena, que tenía acumulada una sanción y bueno, y en la primera ronda no la va a poder correr, pero luego ya una vez cumplida la sanción y aplicada la norma ya puede participar en cualquier campeonato, en cualquier evento nuestro y sin ningún problema. Francisco Martínez, Sergio Parreño, Ramón Sánchez, Ezequiel Serminando, Diurca, Jorge Hernández, Camaño, Rob, Rubén Consuelo y Jorge Marín. Bueno, una parrilla de... Me parece que hay inscritos 30 pilotos. Sí, si no me equivoco. Sí, 24 han aceptado. Pero hay más. Vamos a echar un vistazo aquí a... Vale, ahora mismo tenemos en la sala 21 pilotos. Bueno, pues venga, pues vámonos a... A ver en qué sesión estamos. Estamos en la sesión de práctica, vale. Ok, pues bueno, tenemos el primer tiempo referencia de Rei Takazawa, como no podía ser. 2.05.3. Bueno, a solo tres décimas tiene ahí a Jesli, que en esta sesión de práctica también ha hecho un buen tiempo. Diego Troitas casi a medio segundo. Andrés Rojas también ahí a casi medio segundo, un poco más de medio segundo. Y bueno, esos son los cuatro primeros. Hernández, a ver, un momento. Jorge Hernández ha hecho también un... A ver, 2.05.9. Y los cinco primeros pilotos están por debajo del 2.06. Vale, o sea que va a haber mucha igualdad ahí en menos de un segundo. Este circuito es bastante grande, bastante largo. Y son más de dos minutos. Y bueno, un segundo no es apenas distancia. De hecho, a ver. De hecho, creo que hay seis décimas entre el primero y el quinto. Bueno, luego en 2.06 ya tenemos a Francisco Martínez, Rubén Conchuela, Chefo Durán, David Aguarón. Pierno de Yuna, creo que también había hecho 2.06. Ramón Sánchez. Y bueno, terminada la sesión de clasificación de práctica, vámonos a la sesión de clasificación. Efectivamente, me había confundido, pensaba que venía ahora el warm up, ni mucho menos. Ahora ya salen en bandada todos los coches de boxes y ahí tenemos los primeros pilotos que se disponen a marcar un tiempo de vuelta. Tienen bastante tiempo, tienen 15 minutos, tienen por lo menos 6-7 intentos. No, sí, tienen 6 intentos. La vuelta de salida de Bosse, que no cuenta. Y bueno, 14 minutos ya queda. Los cuales yo creo que normalmente lo que yo hago personalmente como piloto es marcar un tiempo de vuelta. Me da igual. Incluso bastante más que fijándome en el tiempo de vuelta, fijándome que lo marque, que marque ese tiempo de vuelta, un tiempo de vuelta seguro, para no llegar a los minutos finales de la clasificación y no tener un tiempo de vuelta y ponerte nervioso y a lo mejor no clasificar, ¿no? Puedes tener algún pequeño problema. Y bueno, el primer intento normalmente sobre seguro. Luego ya sí que es verdad que en los 3 o 4 siguientes intentos a muerte, a full, con el cuchillo entre los dedos, entre los dientes y nada, a marcar el mejor tiempo posible. Bueno, pues... Tenemos ahí a Rei Takazawa, yo creo que es el momento perfecto para... Mira, va a salir a la recta de meta, la recta principal. Y yo creo que nos vamos a ir con él al cockpit. Vamos a ver una vuelta lanzada desde el cockpit de Rei Takazawa.
Ok, primera curva a derechas. Se reduce una o dos marchas, depende del coche. Ha pasado el 50, creo que es. Sí, se frena. Curva a derechas que te da acceso a la recta, una recta un poquito larga. Este trazado es de mucha velocidad. Es muy largo, pero se hace bastante rápido. Pocas zonas tienen reviradas, quizá la parabólica, ¿no? La zona de la parabólica sea la más revirada. Bueno, acaba de pasar Rey por debajo del puente. Ha marcado en el primer sector. Ha marcado 31-1. 31-1 o 37, es que no lo veo. 37-1. Bueno, esta es la zona de la parabólica. No sé si se llama así, pero parabólica. No sé si se llama así la curva. RCTV Cristian, gracias por seguirnos. Gracias, Cristian. Esperamos que estés disfrutando de la clasificación ahora y de la carrera después. Y ya terminando el circuito, aquí en el tercer sector, Rey Takazawa ya va a marcar un tiempo de vuelta. Ahora saldrá a la recta de meta, última curva que viene ahora. Bueno, estoy viendo que no me está marcando tiempo aquí en los datos, no sé por qué. Ahora me lo marcará cuando marque un tiempo de vuelta. Bueno, pues cuidado porque ha hecho un 2.06.0. Efectivamente, le han quitado los sectores en morado que traía. Andrés Rojas ha conseguido un 2.05.3, que era el mejor tiempo que tenía Rey Takazawa en la sesión de práctica. Seguramente bajen de ese 2.05.3. Ahora yo creo que serán pocos pilotos los que lo bajen. Y aún así es bastante buen tiempo. De momento, por debajo del 2.06 solamente hay dos pilotos, Andrés Rojas y Francisco Martínez, que ha conseguido un muy buen tiempo de 2.058. Bueno, ahí tenemos en cámara a Rey Takazawa, que yo creo que irá a por otro intento. Básicamente creo que está haciendo lo que habíamos comentado antes, de marcar un tiempo seguro. Y ahora en estos 9-10 minutos que quedan de clasificación, tirarle a fondo para intentar mejorar ese tiempo. Chicos, comentadme cómo se escucha mi voz y si se escuchan los motores y qué tal se ve de fluido y todo eso. Bueno, y no sé, podríamos hacer alguna porra. Se escucha bien. Ok, gracias, Fernando. Bueno, pues podríamos hacer alguna porra ahora cuando tengamos los datos de clasificación, porque yo no sé quién va más fuerte o menos fuerte en este circuito. Diremos a, no sé, los 3-5 primeros. Yo sí apostaría por Rey Takazawa, como no. Ezequiel Sermirando va a estar ahí sí o sí, aunque salga último y aunque tenga el coche roto, va a estar ahí el piloto argentino, muy rápido. Y lo demuestra con en cada Fanny que está por aquí. Jelly no hay que tenerlo. Uno Taka, dos Jelly, tres Rojas. Sí, Jelly, yo te iba a decir que Jelly también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, Andrés Rojas ha hecho muy buen tiempo. También en la sesión de práctica había hecho buen tiempo. Parece que viene entrenado. Diego Troitas, como no, hay que tenerlo también en cuenta. Chefo Durán, Rubén Conchuela, Diurca, yo también lo tendría en cuenta porque es muy un tío que pelea bastante bien la posición y sabe remontar en las carreras. Sergio Mengual seguramente también tenga opciones de entrar ahí en el top 5. Dice: vamos, los sospechosos habituales. Efectivamente, los de siempre, vamos. Andrés Rojas creo que es del Team Azazos, ¿no? Pero bueno, también creo que ha participado ya por aquí en algún evento y
Y si esta es su primera Fanny, pues nada, pues darle la bienvenida y que lo disfrute lo máximo posible. Bueno, de momento tenemos 22 pilotos en parrilla. Tenemos 7 minutos de clasificación, que aún están a tiempo los que estén inscritos de entrar en la sala, de entrar en el server. Recordaros que a los pilotos que tenéis que, bueno, cuando inscribáis a algún campeonato de Raid Room Spain, de RRS, tenéis que pasar por SRLeaks, que es donde tenemos los campeonatos, ¿vale? Es un gestor de campeonatos de Raid Room. Y tenéis que inscribiros en el campeonato y luego pasaros por el Discord para leer las normas. Y una vez que hayáis leído las normas, ya se os acepta en los dos sitios, ¿vale? Nada, luego para la carrera, pues ya sabéis que en SRLeaks podéis confirmar la ronda que vayáis a correr. Confirmáis ronda por ronda o si sabéis, si tenéis la certeza de que podéis correr las 6 rondas, pues nada, pues confirmáis las 6 rondas y ya os aparece la contraseña ahí en el mismo SRLeaks. Y nada, pequeño briefing. Bueno, básicamente que esto va enfocado a los pilotos. Pues nada, pues que esto es para divertirse. De todas formas, si hay algún incidente en carrera que sea reprochable, pues bueno, pues se pueden aplicar las normas. Se reclama el incidente y se aplica, la organización aplica la, intenta aplicar las normas lo mejor que se puede y ya está. Y nada, y a disfrutar este campeonato con estos Ferrari de Race Room. Que la verdad es que suena cachondo, ¿eh? Bueno, Andrés Rojas me mantiene última vuelta invalidada y mantiene esa pole position, seguido de Diego Troitas con ese 2059. Y me extraña que Reita Kazawa no consiga mejorar. Chefo Durán está ahí. Francisco Martínez viene fuerte para este campeonato también. Rubén Conchuela, Raúl Racoyote de zona de carreras. Jesli en octava posición, Jorge Hernández en novena y David Aguarón el décimo. Está ahí. Los 10 primeros y bueno, todo temporalmente porque todavía quedan 5 minutos de clasificación. Venga, vamos a subirnos a bordo del coche. Iba a decir Santi Martínez, pero bueno, acaba de terminar su vuelta. Venga, de Rubén Consuela. Ahí está el integrante del UFO Team haciendo equipo con Rey Takazawa, los dos en tercera y sexta posición. Va, fijaros cómo se ve desde dentro. O sea, es que cuando va en recta sí se ve, pero en curva hay curvas que no se ven una mierda. Al límite, Rubén Conchuela ahí al límite comiéndose el piano interior y luego saliéndose todo lo que te permite el juego, ¿no? El exterior de la pista, aprovechando al máximo toda la trazada. Y vamos a ver si creo que va a mejorar el tiempo que tiene. Tiene un 2059. No va a mejorar. Bueno, pues nada, se va para adentro. Y estamos a bordo del coche de Raúl Racoyote, el integrante de zona de carreras. Vamos a ver que ahora mismo Raúl Racoyote tiene un 2061 y puede entrar a efectivamente 2057. O sea, con 2057 está Diego Troitas y Raúl Racoyote, que se pone en cuarta posición. Rey Takazawa también ha mejorado su tiempo, 2054. Ahora está en segunda posición, saldría en segundo lugar. Andrés Rojas mantiene esa pole position con ese 2053. Bueno, pues tiempos igualadísimos. 2058 para Chefo y Francisco Martínez. 2059 para Rubén Conchuela. Hasta ahí los 7 primeros pilotos, que son los 7 que han bajado del 206. Tenemos a Jesli, que le está costando también
un poco bajar ahí de ese 2062. Jorge Hernández también está ahí en 2062. Bueno, Chefo Durán lo tenemos en cámara y vamos a ver, vámonos con él a bordo de su coche. La verdad es que este circuito tiene curva abierta y yo creo que tiene bastante visibilidad desde la cámara del cockpit. Los pilotos. Buah, al límite, abriendo ahí la trazada y aprovechando al máximo toda la pista. Ahora viene una frenada muy fuerte y una curva que casi que es doble, o no sé, es un poco ciega esa curva. Y bueno, las dos últimas curvas, el zigzag final para dar la salida ya a la recta de meta. Un minutito 20 solamente para que termine esta sesión de clasificación. Y se mantiene Andrés Rojas en la pole position, seguido de Reita Cazagua, Diego Troitas, Raúl Racoyote. Bueno, vamos a ver si Chefo mantiene esa quinta posición. Ya no va a tener más intentos. Le acaba de adelantar a Jorge Hernández con ese 2057 para tres pilotos: Diego Troitas, Raúl Racoyote y Jorge Hernández. Ahí está el piloto Ramón Sánchez, actualmente tiene un 2066 y mejora 2065, pero no le da para escalar ninguna posición. Bueno, un P11 para salir está bien. Se puede preparar también, si remonta alguna posición, se puede preparar luego la segunda manga y salir de primeras posiciones, que siempre es bastante beneficioso. Y bueno, creo que todavía no han terminado todos los pilotos, pero bueno, ya tenemos aquí los tiempos de vuelta, los resultados de la clasificación. Como veníamos diciendo, Andrés Rojas se lleva la pole position con ese 2053. Muy buen tiempo para el piloto español, seguido de Reita Cazagua, Diego Troitas en tercera posición, Raúl Racoyote saldrá el cuarto, Jorge Hernández el quinto, Chefo Durán el sexto, Francisco Martín el séptimo, Rubén Conchuelo el octavo, Jesli el noveno y David Aguarón el décimo. Hasta ahí los 10 primeros. Luego ya el undécimo, Javi Luján, Ramón Sánchez el 12, Rorro el 13, Ezequiel terminando, me extraña mucho que no haya mejorado ese tiempo, el 14, Diurca el 15, 16 Pierno de Yuna, Andrea Evangelista, el piloto italiano, el 17, Sergio Mengual, el 18, Santi Martínez, el 19, Miguel Torres, el 20, Felipe Farinjaki, perdón si no lo digo bien, Felipe Farinjaki, el 21, y Dani Caffi, el 22. A Felipe me parece que lo vamos a llamar Felipe, por su nombre. No, porque no hay más Felipes y es más rápido. Bueno, pues como están acostumbrados los pilotos, sesión de warm-up en la que pueden acercarse al cuarto de baño o refrescarse, tomarse un agua, prepararse RCTV en estos tres minutitos de warm-up. Dice, buenas noches a todos. Buenas, Cristian, ¿qué tal? Veníamos comentando el warm-up, tres minutitos de warm-up para que tenerlo todo preparado los pilotos y poder así afrontar la primera carrera de esta Fanny Cup con la Copa Porsche, la Ferrari GT3, Ferrari de Race Room. Y no sé, igual es un poco de sorpresa, ¿no? Para alguien que no sepa que hay un Ferrari en Race Room, un Ferrari un poco camuflado. Que volvemos a comentar lo mismo, ¿no? Que es como el roof con el Porsche. Que bueno, pues yo creo que no tienen las licencias de Ferrari, pero bueno, han podido meter este coche que da el pego, ¿no? Da el pego. Y es muy divertido, no es competitivo. La idea es, en esta Fanny, que al no ser un coche competitivo, no es competitivo en la categoría GT3.
Pero si hacemos un monomarca, un campeonato monomarca, como es lo que estamos planteando, todos los coches tienen que ser P4, 5 competiciones, y entonces al final es mucho más igual, hay más igualdad, ¿no? Va a haber más igualdad en el campeonato, está claro. Si alguien se pudiera coger el Callaway o el BMW o el Audi o incluso el McLaren, pues no habría nada que hacer. Pero bueno, hemos dejado abierto también el setup, por si quieren tocar a alguien, quien sepa y quien entrene, que tenga esa poca de ventaja, o por lo menos ir más cómodo. No creo que haya setups que te hagan ser más rápido, pero sí ir más cómodo, aguantar mejor esos 20 minutos de la primera carrera y esos 30 minutos de la segunda carrera. Y nada, al final son opciones que yo siempre lo comento. Todo lo que tenga el juego, pues bueno, lo intentamos dejar abierto para que quien quiera usarlo lo tiene abierto, ¿sabes? El limitar el juego a, pues no sé, no poner desgaste de neumáticos, no poner, de hecho aquí hay por dos, tanto de fuel como de gomas, el no poner desgaste de neumáticos, el no poner el combustible, el no poner, no sé, al final estás quitando cosas que tiene el juego y al final se te queda en poca cosa. Pero bueno, hay campeonatos perfectamente, se puede hacer setup fixes, hay campeonatos que se puede hacer, pero no abusar de quitar tantas opciones, ¿no? Bueno, chicos, pues primera manga de esta carrerita, primera ronda de la Fanny Cup, la Ferrari GT3, y vamos a ver, porque tenemos claras las primeras posiciones y a ver si en la salida hay algún intercambio de posiciones. Esperemos que vaya todo bien en la primera curva, sobre todo. Y nada, ya los pilotos están todos advertidos de que hay que respetar las normas, y bueno, en verdad hay muy buen ambiente, como siempre en la Fanny Cup. Bueno, ahí tenemos a Raúl Racoyote, que por desgracia se va a tragar un drive-thru por haber acelerado un poco antes del semáforo en verde. Recordar que está la salida en falso está activada. Si acelera antes de que se ponga en verde, le va a sancionar el juego. Y ahí tenemos ya a Rita Cazagua dándole caza a Andrés Rojas. En paralelo también veíamos a Jorge Hernández y a Diego Troitas. Diego Troitas pegadísimo a Jorge Hernández. Por detrás también viene fuertísimo Chefo Durán. Bueno, vaya tres ahí. Diego Troitas ha conseguido adelantar a Jorge Hernández, y Jorge Hernández está pasando los canutas para que no le adelante Chefo Durán, que lo ha conseguido, sí. Han salido muy bien, han traccionado muy bien tanto Diego Troitas como Chefo Durán. Pero a ver, porque se está volviendo un poco loco. Oh, Jorge Hernández creo que ha tenido un problema, sí. Ah, qué mala suerte. Y Francisco Martínez también. Y Pierno de Yuna han trompeado ahí. Bueno, venga, chicos, que todavía queda bastante carrera y a recuperarse. Creo que no veo yo aquí daños. Veo que están todos bien de daños. Y nada, Reita Cazagua pegadísimo a Andrés Rojas. ¡Wow! Pequeño trompo ahí de Javi Luján, creo que era. Sí. Bueno, siempre recordamos que en la primera curva, en la primera vuelta, hay que tener mucho cuidado con los neumáticos fríos. Los frenos también están en temperatura que no es óptima. Y eso, intentamos advertir. Luego es verdad que aunque tú tengas precaución, te puede pasar cualquier historia. Y ahí también vamos a Pierno de Yuna, que sí que es verdad que tiene... No, le han sacado Yellow Flag por Pierno de Yuna, pero bueno, no tiene ningún daño, o sea que... Rey en paralelo con Andrés Rojas, ahí lo tenemos. Se ve que lleva poca ala Andrés Rojas y no es capaz de adelantarlo Rey. Le ha cogido el rebufo, le coge nuevamente el rebufo, pero no, es un intento fallido por parte de Rita Cazagua en esa primera curva. Buah, apura muchísimo el límite. Yo creo que ahí se ha comido algún slowdown, o por lo menos un incidente de off track.
Y de momento bastante interesante esta carrera aquí en Road America. Liderada por Andrés Rojas, el piloto español, seguido de Rita Cazagua del equipo UFO Team. Por detrás también vemos que se está intentando no despegar mucho Diego Troitas, que viene bastante fuerte. Chefo Durán no le pierde tampoco la estela a Diego. Bueno, ahí tenemos a Rey preparándose para intentar traccionar mejor que su rival. Ahora mismo tiene delante a Andrés Rojas y lo está haciendo realmente bien. Bueno, está interesante. ¡Wow! Dani Caffi ha tenido ahí un pequeño trompo y bueno, ya os digo que estos coches para ir rápido hay que saber llevarlo y es difícil las primeras vueltas ir en paralelo con otro coche es bastante difícil. De todas formas, si viera ahí cualquier cosa que esté fuera de las normas o que creáis que no corresponde, nada, pues lo reclamáis en el canal de Incidents, en el Discord de RRS y nada. Ahí está Diego Troitas, que está ya pegadísimo. Vamos a poner la distancia que tiene Diego Troitas con respecto a Rita Cazagua, a menos de medio segundo. Creo que se está aumentando, ha traccionado mejor Rey. Y Rey también, a su vez, pegadísimo a Andrés Rojas. Rey sí le está cogiendo el rebufo a Andrés, pero no ve lugar en donde adelantarlo. La verdad es que Andrés está manteniendo el tipo perfectamente, lo está haciendo impecable, no le está dando ninguna opción a Rita Cazagua de arrebatarle esa primera posición. Diego Troitas también se está aprovechando de la batalla que están teniendo delante. Chefo Durán parece que se está descolgando un poquito. Jesli viene ahí en quinta posición. Jesli, que recordar que salía, creo que salía bastante por detrás. Rubén Conchuela, ahí tenemos a Rubén Conchuela también en sexto lugar. David Aguarón séptimo. Bueno, de momento es que no me quiero perder esta batalla que están teniendo los pilotos, porque aquí adelante está siendo brutal. Vámonos con Ezequiel terminando, que yo no sé qué le ha podido pasar a Ezequiel para clasificar tan mal. Bueno, vista desde el cockpit de Diego Troitas y está la caza y captura de Reita Cazagua, ¿eh? Mira, esta es la parte trasera del coche de Reita Cazagua. Y desde el coche de Diego Troitas se ve así. Ahí en esa última curva del circuito que da la salida ya a la recta de meta, parece que el Rey traccionará bastante mejor y consigue separarse lo suficiente como para que no le coja tanto rebufo Diego. Hasta final de recta no lo consigue, ¿eh? Bueno, Chefo Durán está ya también a medio segundo. De momento tenemos en la cabeza de carrera Andrés Rojas, que yo creo que se está aprovechando de la defensa que tiene que hacer Rey con respecto a Diego y se está distanciando un poco, ¿no? Andrés parece que está tirando, ya está a casi un segundo de Rita Cazagua. Y Chefo Durán, que se está animando, está tirando con fuerza y se está sumando a la fiesta. Bueno, vamos a echar también un vistazo la parte más intermedia de la carrera. Ramón Sánchez, tenemos ahí a Ramón Sánchez, que está dándole caza también a Jorge Hernández. Está intentando no separarse mucho para poder hacer la maniobra de adelantamiento. Justo por detrás viene Andrea Evangelista.
pegadísimo a Sergio Mengual. Ahí tenemos la parte trasera de Sergio Mengual con el Ferrari de Ferrari verde fosforito del piloto italiano. Vamos a poner la cámara aérea un rato. Bueno, aquí está Miguel Torres en P13, a menos de un segundo de Santi Martínez, está en batalla. También está ahí en batalla Francisco Martínez. Aquí hay un trío, bueno, un trío, se suma Rob también, que está casi un segundo. Bueno, la cámara aérea falla bastante aquí. Bueno, y ahí mantiene la batalla Andrea Evangelista con Sergio Mengual, un piloto español defendiéndose de un piloto italiano que parece que le coge todo el rebufo y creo que va a conseguir meterse por el interior. Cuidado que no se pase de frenada, mantener ese paralelo. A ver, la cámara aérea la vamos a quitar. Efectivamente, aquí tenemos la cámara fija cómo están batallando esa pareja de pilotos, Sergio Mengual con el piloto italiano Andrea Evangelista. Y nada, nos vamos a ir con la cabeza de carrera. Porque estoy viendo que mantienen la poca distancia. Y bueno, Sergio, cuidado que Sergio no se da por vencido y quiere recuperar de nuevo esa décima posición que le daría opciones de salir en primera posición en la segunda manga. Es muy reñida las 10 primeras plazas y esa décima posición siempre se le hace agua a los pilotos. Vámonos con Santi Martínez, que parece que está en batalla también con Francisco Martínez. Miguel Torres pegadísimo también a Ezequiel Sermirando, que ahora mismo mantiene esa 15ª posición. Ah, preciosa toma la que se ha visto ahí de la panorámica esa. Bueno, Sergio Mengual mantiene ahí el rebufo constante con respecto al piloto italiano Andrea. Y de momento yo creo que ahora están llegando ya a las dos últimas curvas. Sí, última curva. Se debería de intentar preparar la recta. Vámonos con Chefo Durán porque está pegadísimo a Diego Troita, le está cogiendo todo el rebufo y casi lo intenta ahí en esa primera curva. Volvamos con Sergio Mengual y a ver si le da para llegar con ese rebufo. No ha conseguido mantener bien el rebufo. Bueno, Chefo, nuevo intento de Chefo con respecto con Diego Troitas. Diego Troitas y Chefo ahora mismo en paralelo. A ver, interior para Chefo. En verdad, digo interior para Chefo y exterior para Diego Troitas. No significa que cogiendo el interior tengas ventaja o tengas derecho a trazada. No, no. En paralelo, si entran en paralelo desde el momento de frenada, tienen que mantener la trazada que hayan cogido, sea la interior o la exterior. Para mantener el paralelo, efectivamente, para respetar la trazada del piloto compañero de pista. Bueno, pues buen adelantamiento de Chefo. Al límite continúan estos dos pilotos. Ramón Sánchez estaba en batalla con Jorge Hernández y al final ha salido trompeado. Es una pena, pero bueno, así son las carreras y nada, a reponerse y a retomar esa carrera. Está en P11, no está nada mal. Sergio Mengual mantiene la misma distancia que tenía con respecto a Andrea Evangelista. Diego Troitas pegadísimo a Chefo Durán, se ve que están rodando en los mismos tiempos. Sí, mira, Chefo Durán ha hecho la mejor vuelta en 2.059, que la ha marcado en esta última vuelta.
y la mejor vuelta de Diego Truitas, Diego Truitas es 2.06.0. O sea que están rodando exactamente en la misma décima. Bueno, Ramón Sánchez en pleno adelantamiento con respecto a Francisco Martínez. Ahí consigue esa P11, esa undécima posición. Francisco Martínez intenta cogerle el interior por en la última curva. Bueno, ahora va a tener todo el rebufo. Por detrás viene... Bueno, nos vamos a quedar aquí porque yo creo que Francisco Martínez va a intentar... Ah, no le da, ¿no? No, creo que no le va a dar. Oh. Bueno, ha defendido bastante bien el interior Ramón Sánchez y ha cogido una buena trazada para defenderse del ataque del tocalle Francisco. Bueno, volvamos con la cabeza de carrera porque tenemos a Chefo y Diego Troita peleándose por esa tercera posición. Se les ha sumado Jesli, que está en quinta posición, pero cada vez más cerca de ellos dos. Y entre estos tres pilotos va a estar esa tercera posición, ese último lugar del podio. Increíble batalla también la que están teniendo Francisco Martínez y Ramón Sánchez. Francisco Martínez al final ha conseguido adelantarle y Ramón Sánchez no se queda por vencido, lo va a pelear. Justo por delante tenemos a Sergio Mengual y Andrea Evangelista. La misma situación que estaba antes, a tres décimas, pegadísimos. Y a ver si Sergio fuera capaz de prepararse bien la recta para tener el máximo rebufo posible, traccionar bien. Y puede ser que el piloto italiano vaya con menos ala. Y aunque le coja a Sergio el rebufo, si se pone en paralelo y pierde el rebufo, al llevar más ala Sergio no va a poder en velocidad punta. Bueno, pero bonita batalla, por esa... Ahora mismo por esa P9. Sergio está el décimo. Y... Bueno, vámonos con Jelly, que continúa. Ya se ha unido a este trío. Aquí está liderado por Chefo Durán, Diego Troitas y Jesli. Luego quiero irme a la batalla que están teniendo. Venga, vámonos con Ezequiel terminando, que parece que está pegadísimo y cogiéndole todo el rebufo a Rob. Yo creo que va a conseguir adelantarlo. Vamos a ver, apura más la frenada, se lanza ahí por el interior, le respeta su trazada. Vale, ok, superado. Bueno, pues un Rob que se mantiene ahí en P14, está bastante bien. Tampoco se va a dar por vencido, sabemos que lo va a intentar. Ramón Sánchez también viene por detrás empujando y no se puede despistar lo más mínimo. Santi Martínez intenta arrebatarle esa P15 a Javi Luján. Ahí tenemos a los dos pilotos con la misma skin. Y ya falta... A ver. Faltan 3 minutos. Vámonos con Ezequiel terminando. Intentando de nuevo adelantar a Rob. Rob le ha arrebatado nuevamente la P12 a Ezequiel terminando. Justo por delante tenemos a Sergio Mengual, que parece que... A ver. Bueno, a ver si está fuera la definitiva de Sergio Mengual para poder adelantar al piloto italiano Andrea. Y bueno, a falta de 3 minutos nos vamos a ir con la cabeza, que es lo que manda, ¿eh? Andrés Rojas se mantiene en primer lugar. Rey Takazawa a nada, estaba en paralelo cuando lo estábamos mencionando. O sea que batalla por la primera posición y luego justo por detrás... Es que no sé si dejar de enfocar porque... Justo por detrás tenemos a estos tres pilotos que se están disputando la tercera posición, ¿eh? Chefo Durán, Diego Troitas y Jesli. Jesli que ha llegado ahí fuerte, pero no se ve capaz
de adelantar a Diego Troitas, que se le está poniendo bastante difícil, y Chefo Durán manteniendo el tipo que salía en posiciones más retrasadas y ha remontado. Buah, espectacular batalla la que están teniendo aquí delante, muy pegados. Y nada, y Rey y Andrés igual, Cámara aérea, cámara fija. Fijaros que pasa aquí Andrés. Rey disputándose esa primera posición. Y ahora aparece Chefo, Diego y Jesly. Aquí se verá mejor, digo yo. A ver. Ahí va. Mira, Jesly parece que se ha desinflado un poco. Parece que está perdiendo fuelle y... Y Diego es el que intenta mantenerse ahí a menos de medio segundo de Chefo Durán. Sí, Jelly yo creo que se ha quedado sin goma o habrá tenido algún slowdown o algo. Buah, Andrés Rojas, la carrera de Andrés Rojas es espectacular, ¿eh? Saliendo primero, manteniéndose primero. Cuidado que tienen ahí ya el primer doblado. No sé si... Sí, quizá lo alcance, no sé. Algún piloto que habrá tenido algún problema. Sergio Mengual. le estaba haciendo un sándwich entre el piloto italiano y Francisco Martínez. Cuidado que el piloto italiano ha tenido ahí un off-track. Sergio Mengual, ahí tenemos a Sergio Mengual en paralelo con el piloto italiano. Francisco Martínez también dándole caza a Andrea Evangelista. Buah, y en esta recta, la verdad es que Andrea ha traccionado muy mal de esta recta. Se ve que tiene bastante... Ah, bueno, porque tiene el rebufo de Sergio, vale. Bueno, pero ahí se mantiene Francisco también intentando disputarle esa P10. Ya os digo que esa P10 va a estar muy reñida y hasta el final no vamos a saber quién se la lleva. Igual que la P3... Que tenemos a Diego y a Chefo en paralelo. Madre mía. Bueno, pues Diego ahí en pleno paralelo con Chefo. Nada, no intenta entrar en paralelo en la curva. Bueno, pegadísimo. Y vámonos ya con las últimas curvas de los dos primeros. Felicitar a Andrés Rojas por el carrerón que está haciendo. La verdad es que... Es exagerado de salir primero y mantener a raya a Rey y a Diego Troitas como lo ha hecho al principio. Bueno, y Rubén Conchuela que le ha dado caza a Jesly. Yo creo que Jesly se ha quedado sin gomas o algo porque está sufriendo mucho en esta final de carrera y puede perder hasta la... Sí, efectivamente, ha perdido la P5. Bueno, y última vuelta, última curva para Andrés Rojas y Rey Takazawa. Efectivamente, mi enhorabuena a Andrés Rojas y a Rey por el carrerón que han hecho. Chefo se va a llevar esa tercera posición, seguido de Diego Troitas. Buah, carrerón, Rubén Conchuela en P5. Rubén Conchuela que hasta la última vuelta no se ha metido en ese top 10, en ese top 5. Jesly P5. David Aguarón pegadísimo con Jorge Hernández. Sergio Mengual al final se lleva la novena posición, seguidísimo de... Superseguido de Francisco Martínez. Madre mía, ¿cómo está esto? Bueno, y Ezequiel terminando que se queda a las puertas de ese top 10 que le hubiera dado el privilegio de salir en las posiciones delanteras. Bueno, Ramón Sánchez en P12, Rob Roe en P13, Javi Luján en el 14, Santi Martínez en el 15, Andrea Evangelista se ha visto relegado a la P16, Diorca no ha tenido muy buena carrera, ha tenido algún problema seguramente, en P17 lo vemos ahí, Pierno de Yuna el 18,
Miguel Torres el 19, Raúl Racoyote el 20, Felipe el 21 y Dani Caffi, el piloto argentino, el 22. Chicos, os tengo que felicitar a todos por no haber abandonado a nadie. O sea, nadie ha llegado ni al límite de incidentes, ni ha llegado, o sea, no ha, que ha terminado la carrera, que no ha estampado el coche, no ha habido ningún percance así, aparte de los primeros trompos que hemos visto en las primeras vueltas, que yo creo que sería por los neumáticos o por alguna batalla o no sé, pero felicitar a todos por haber terminado la primera carrera de la primera ronda de esta Fanny Cup Ferrari GT3. Bueno, ahí tenemos a los resultados de la carrera. La verdad es que hay que felicitar a Andrés Rojas, carrerón de Andrés Rojas. Sí que es verdad que por una decimita se ha llevado la vuelta rápida Rita Kazawa, que parece que venía con un poco de rebufo y ha conseguido marcar ese mejor tiempo de vuelta, ¿no? Y Chefo Durán, nada, que Chefo Durán ha salido en posiciones un poco más retrasadas y ha conseguido también meterse ahí en ese podio. Carrerón de Diego Troitas, como siempre, manteniéndose ahí delante. Rubén Conchuela también ha remontado muy bien, ha entrado en ese top 5. Jesli ha tenido buenas batallas, ha estado optando a entrar en el podio perfectamente. Al final se ha quedado en sexto lugar, pero no sé, muy interesante todo. David Aguarán en séptimo lugar, Jorge Hernández el octavo, Sergio Mengual el noveno, Francisco Martínez ha conseguido meterse en el décimo, o sea, Francisco Martínez ahora saldrá el primero, Sergio Mengual el segundo. Bueno, ahora veremos. Voy a ir a hacerme un cigarrito y ahora continuamos con la segunda manga. Recordar que igual que esta ha sido un poco más al sprint, pues la segunda manga es de, la primera ha sido de 20 minutos, esta va a ser de media hora, 30 minutos, la cual van a tener que gestionar esas gomas, que está al por dos, el desgaste de gomas, y el consumo de combustible está también al por dos, o sea que no creo que tengan que parar en boxes ni nada de eso, pero va a ser una carrera no tan al sprint como ha sido la primera. De hecho, ya hemos visto que Jesli parece ser que ha tenido algún problema con los neumáticos, no ha podido llegar bien la última vuelta, las dos últimas vueltas ha perdido alguna posición. Bueno, chicos, voy a coger el cigarrito y ahora empezamos la segunda carrera. Bueno, pues ya está terminando la sesión de warm-up. Ya os digo, metemos 3 minutitos de warm-up, bueno, porque para que tengan un breve descanso los pilotos entre carrera y carrera, entre clasificación y la primera carrera. Y eso. Ahora es muy interesante ver el inicio de la segunda manga, porque al haber parrilla invertida de los 10 primeros, los 10 primeros que llegaron en la carrera 1, ahora se invierten las posiciones. Y el décimo sale el primero, el noveno el segundo. Y supuestamente, teóricamente, son pilotos más lentos que hay delante. Y Rey Takazawa, Andrés Rojas, Diego Troitas, esta gente saldrá en posiciones un poco más retrasadas.
Bueno, voy a poner la cámara fija, que es la que me gusta a mí para la aérea también tiene buenos planos, ¿vale? Pero ya verás qué espectáculo es la cámara fija. Ya veréis qué espectáculo es la cámara fija en la primera vuelta. Es una pasada, vamos. Bueno, pues ahí vamos. Segunda carrera de 30 minutos de esta ronda 1 de la Fanny Cup Ferrari GT3. Bueno, primera curva, ahí tenemos ya liderando por Francisco Martínez, Sergio Mengual en segunda posición en paralelo con Diego Troitas. Diego Troitas que ha hecho una salida espectacular, remontando ahí muchísimas posiciones. Cuarto Jorge Hernández, David Aguarón, Rubén Conchula. Reita Cazagua se mantiene en séptimo lugar. Oh, pequeño trompo ahí para un piloto. Bueno, Francisco Martínez parece que está tirando bastante fuerte, se quiere distanciar lo máximo posible para tener un poco de ventaja. Diego Troitas ya está en segunda posición. Cuidado con Diego Troitas, que si da caza a Francisco Martínez, luego si se distancia mucho del resto de pilotos va a ser difícil alcanzarlo. Es una pasada ver el plano fijo en cada curva, como van pasando todos los pilotos. Sergio Becual se mantiene ahí en tercera posición. Jorge Hernández en cuarto. Con Alex. Chefo Durán en quinta. Vamos, Dieguín. Claro, está haciendo perfecta en este comienzo de la segunda carrera. Diego lo está haciendo perfectamente. Rey ya ha escalado a la sexta posición. Chefo Durán en quinta, Rubén Conchola el séptimo, Andrés Rojas el octavo, Ezequiel terminando ya tiene ahí, ya está a la estela de Andrés Rojas y se va a ir con él para arriba seguro. Pues cuidado con Ezequiel terminando, que acaba de adelantar a Andrés Rojas. Venga, vamos a poner. Nada, Andrés Rojas se la ha devuelto y bueno, menuda batalla tienen que estar teniendo estos dos grandes pilotos. Y ahora sí, ya vamos a cambiar las cámaras, vamos a quitar este plano fijo que tiene tomas espectaculares, pero bueno, nos vamos a ir con las batallas. Ahí tenemos a Chefo con Jorge, por detrás venía Ezequiel con Andrés. Bueno, muchos frentes abiertos ahora mismo. Andrés Rojas que acaba de perder la posición con respecto a Ezequiel otra vez. Ezequiel no se le está poniendo nada fácil en este comienzo de carrera. Chefo parece que tiene justo por delante a Jorge Hernández. Efectivamente, coge con el rebufo y le gana esa cuarta posición. Sí, Ezequiel, el problema que ha tenido ha sido la clasificación. Ha clasificado mal y en la primera manga no ha podido remontar muchas posiciones. Bueno, buen adelantamiento de Chefo y nos vamos con Diego Troitas, que está ya en segunda posición, en paralelo con Francisco Martínez. Cuidado que Francisco mantiene ese interior, lo hace bien, le intenta hacer la contralazada Diego Troitas, pero no lo consigue. Cuidado que viene por detrás también Sergio Mengual, Chefo Durán. A ver cómo se prepara Diego esa maniobra de adelantamiento. Bueno, vámonos con Reita Cazagua también, porque está en la misma situación con respecto a Jorge Hernández. Jorge Hernández que ahora está en P5. Exterior para Rey y consigue el adelantamiento. Y Diego Troitas se está preparando la recta para asegurarse de tener el rebufo él. Y poder conseguir así la primera posición. Rey está como loco tirando hacia adelante. Andrés Rojas se está entreteniendo un poco, está teniendo bastante tráfico, se le está poniendo difícil Ezequiel, mantiene esa 90 posición. Bueno, pues Diego, a ver, aquí se verá también el ala que lleve cada uno. Bueno, doble
doble paralelo, doble adelantamiento. Exterior para Diego, ahí es bastante difícil el adelantar. Yo creo que la trazada buena, la trazada óptima, creo que es el interior. Cuidado con Chefo y Sergio, creo que es. Buah, si es que ahora mismo, madre mía, si es que fijaros. Mira, vamos a poner el plano aéreo. Es que es una pasada. Es que es una pasada. La mierda de los árboles, tío, pero. Pero es que una pasada. Chefo ahí. Con Rey, creo que es. ¡Wow! Rey y Chefo en paralelo. Madre mía. Chefo mantiene esa cuarta posición. Rey pegadísimo. Sergio Mengual ahí en tercera posición. Diego Troitas a medio segundo de Francisco Martínez, que está teniendo un principio de que es la segunda carrera espectacular. Jorge Hernández mantiene la sexta, terminando el séptimo, Rubén Conchula el octavo, terminando está remontando, cuidado. Andrés Roja mantiene esa novena posición y en P10, Diurka, el amigo Diurka del equipo Fundraisers Team. Wow, un inicio de carrera, fijaros que los 10 primeros pilotos están pegadísimos, los 10, casi toda la parrilla, vamos. 3, 3, 3, 9, 10, 11. De momento, carrera muy limpia. Los pilotos ya se van concienciando de que si quieren divertirse hay que ser respetuoso con el compañero que tienes al otro lado de la pantalla. Y nada, ahí tenemos la recta, como van haciendo un poco de S para que no le cojan rebufo. Y primera curva del circuito, mantiene la posición Francisco Martínez, muy pegado Diego Troitas, Sergio Mengual no está perdiendo para nada la estela, Chefo Durán, ahí hay un grupito de 5 o 6 coches, bastante difícil adelantar y que no te adelanten, intentar el adelantamiento y que no te adelanten. Buah, es que una pasada, tío. Sí, venga, vámonos con Rey Takazawa, que está intentando adelantar a Chefo. Chefo, a su vez, está intentando adelantar a Sergio. Esta es la parte trasera de Sergio Mengual. Y trae por detrás, trae a Chefo y a... ¡Uy! Pequeño besito en el culete, que no pasa nada. Y ahí, a ver, a ver. Sergio mantiene la posición. Chefo pegadísimo, casi en paralelo. Rey igual. Nadie se da por vencido, ¿eh? Y cuidado con Ezequiel terminando, que acaba de llegar, ¿eh? Está ya pegadísimo tanto a Chefo como a Rey Takazawa. Rey ha conseguido adelantar a Chefo. Y ya, con ahora va a tener que defenderse de Ezequiel. Ese Diego. Sí, Diego ha conseguido ya superar a Francisco Martínez y ahora ya está en primera posición. De hecho, Diego está tirando bastante y ya se separa casi un segundo de Francisco Martínez para que no tenga el piloto español no tenga rebufo en la recta. Bueno, de todas formas, muy buen comienzo de carrera de Francisco Martínez. Y bueno, yo me quiero ir al coche de Ezequiel terminando, que tiene delante a Chefo Durán. Y vamos a ver, porque intenta cogerle el exterior, dificilísimo en esa... Buah, doble paralelo de Sergio Mengual y Rey Takazawa y Chefo Durán y Ezequiel terminando. Madre mía. Es que, y Rubén Conchuela pegadísimo. Es que está desde Sergio Mengual hasta, que está en tercera posición, hasta el décimo, que es Andrés Rojas. Bueno, Andrés Rojas
Parece que ha tenido ahí un pequeño problema porque ha sido superado también por Diurka. Diurka ahora se mete en ese top 10, en esa novena posición. Bueno, vamos, vámonos, porque a ver qué están pasando cosas. Voy a quitar la cámara fija ya. Andrés Rojas en plena batalla con Diurka, creo. Rey Takazawa. Rey Takazawa creo que ha perdido muchas posiciones. Se ha visto ahí. Ha tenido un off-track. O ha sido Rubén Consuela, no sé, porque como llevan la misma skin. Wow, una pena lo de Rubén Consuela. Ha tenido ahí un pequeño percance. Bueno, cuidado con el piloto argentino Ezequiel, que ya está en P5, ¿eh? Bueno, aquí hay un trío liderado por el Ferrari verde fosforito. El piloto Andrea Evangelista, seguido de Rubén Consuela y Rob. Aquí hay un trío bastante chulo. Y luego Rey, que no se ha vencido con el adelantamiento de Ezequiel terminando. Lo quiere superar. Chefo Durán ha superado a Sergio Mengual. Acaba de adelantar ahora mismo a Francisco Martínez. Lo hemos visto ahí. Y bueno, disputadísima. Yo me pensaba que iba a estar esto más, un poco más tranquilo, más de cuidar gomas y gestionar el combustible y nada. Y se ve que van a trapo, vamos. A ver, David Aguarón, que acaba de superar a Santi Martínez. Ahí lo hemos visto, que Santi Martínez ha tenido un pequeño off-track. Raúl Racoyote en pleno paralelo con Miguel Torres. Posiciones más retrasadas, pero fijaros que están siendo igual de divertidas. Bueno, Sergio Mengual parece que ha tenido un problema ahí. Creo que le ha dado... No ha llegado a trompear, pero creo que sí... El coche le ha dado un latigazo. Tiene justo por detrás a Diurka. Cuidado. Bueno, pues justo por delante de Sergio Mengual está Jorge Hernández, que está haciendo muy buena carrera también en esa P6. Ahora mismo tiene delante a Ezequiel terminando, que ha intercambiado también posición con Rita Cazagua. Madre mía. Y Diurka, que se está preparando ya el adelantamiento con respecto a Sergio Mengual. Vamos a ver si por el exterior de esta curva, yo creo que es bastante difícil. ¡Wow! Paralelo ahí, chapa chapa, sin mayor problema. Y ¡guay! Wow, sí, bueno, ahí sí se ha ido. Diurka se han apoyado un poco más. Yo creo que aparentemente no ha sido gran cosa, pero bueno. Y Rey Takazawa con Francisco Martínez. Al final consigue adelantar el piloto gallego a Francisco. Y nada, Francisco en P4, que todavía es muy buena posición. Es verdad que había salido en primera posición, pero bueno, le han superado Diego Troitas, Chefo Durán y Rey Takazawa. O sea que nada, no se puede quejar, es algo normal. Cero leal. A cualquiera nos pueden superar esos pilotos. Hola, buenas. Buenas, tío, ¿qué dices? A ver, vámonos con el piloto italiano, porque parece que el Ferrari de la skin verde fosforito le está dando caza ahí a Rubén Consuela. No, Rubén Consuela ha adelantado al piloto italiano, sí. Andrés Rojas ahí está en su remontada particular, intentándole también dar caza a Sergio Mengual. Wow, parece que se ha ido un poco largo. Vamos a subir al Ferrari de Andrés Rojas. Ah, ya os digo que este coche es muy divertido, y si no se hace un campeonato monomarca para que disfrutemos todos de este coche,
difícilmente vas a tener la oportunidad de conducirlo y ser competitivo, ¿sabes? Al final tenemos una parrilla bastante buena. Nos alegramos mucho de que estén participando los pilotos y yo personalmente me alegro mucho de que la primera carrera no haya habido ningún... ¡Wow! Cuidado, ahí vemos Jorge Hernández, creo que ha sido, sí. Oh, Jorge Hernández, una pena. Ha trompeado ahí y ha perdido las posiciones que tenía. Bueno, y Chefo Durán también. Yo creo que van muy atrás por los pilotos, ¿eh? Que todavía queda un cuarto de hora. Hay que gestionar esa goma y... Y hay que... No sé, a ver, Ezequiel terminando en cuarta posición. Cuidado que Ezequiel salía en décimo, ¿eh? Diurka también se ha ido para atrás, con el pequeño toque con Sergio Mengual. Creo que casi todos han tenido algún susto. Reita Cazagua también lo hemos visto que ha tenido algún pequeño susto. Sergio Mengual también, creo. Rubén Consuela. Andrés Rojas, buena remontada. Andrés Rojas, P7 ya. Salía en P10 y ha remontado tres posiciones. Bueno, y ahí tenemos a Chefo Dura. Bueno, Miguel Torres creo que ha tenido un problema y ha tenido que abandonar. Chefo Durán al final le ha ganado la tostada a... Ha comido la tostada a... Cacharreando con Alex. Dice: ya dije antes, Chermi con su martillo seguro que llega arriba de la clasificación. Sí, sí, ahora mismo Ezequiel, a la distancia que está, bueno, es verdad que Rey y Diego están tirando fuerte y ya están sacando un poco de distancia, ¿no? Pero Ezequiel está haciendo la carrera pues, para entrar en ese podio. Y cuidado que todavía quedan 13 minutos, ¿eh? Que están teniendo problemas de gomas ya demasiado pronto para algunos pilotos. Bueno, pilotos abandonados, Felipe y Miguel Torres. No han podido llegar a terminar esta segunda carrera. Lástima y nada, y a prepararse mejor la segunda y a disfrutarlo. Cacharreando con Alex. Dice: además, Chermi cuida muy bien los neumáticos. Sí, sí, terminando controla. Sabe, además está acostumbrado a este formato. Sabe, tiene muy claro que la primera carrera es al sprint, la segunda es un poco más de conserva goma, de bueno, de estrategia abierta, ¿no? Incluso ha habido en segundas carreras de la Fanny Cup que algún piloto ha entrado ha pasado por doses, ha hecho dos stints muy rápido con gomas nuevas y todo, y bueno, y ha conseguido bastantes posiciones, o sea que Ezequiel sabe a lo que se tiene. Y de hecho ya ha conseguido la tercera posición. Francisco Martínez ahí, que a ver si no se descuelga mucho de Ezequiel. Bueno, lo acaba de adelantar Chefo. Pero que si no se descuelga mucho de esta gente, va a terminar en buenas posiciones, Francisco. Al final es normal, ¿no? Que Diego Troitas este ahí consiguió remontar, hizo muy buena salida, consiguió adelantar muchas posiciones en la primera vuelta y se puso rápidamente en la primera posición y ha tirado solo y le costó, hubo ahí varias vueltas que le ha costado adelantar a Francisco Martínez, pero bueno, ya está a 6 segundos de Reita Cazagua, que es el segundo, el P2, y cuidado con Ezequiel, que está a 2 segunditos de Rita Cazalgo. A ver estos 10 últimos minutos cómo gestionan los pilotos la goma. Y Chefo, que viene fuertísimo. Chefo, que también creo que había tenido algún percance. Algún off-track. ¿Eh? Que no te puedes fiar de este coche. Bastante divertido y yo la única pega que le veo es el cockpit de la media luna que tiene de... El cristal, ¿no? Esto. Que no se ve una mierda, pero bueno. En el circuito así, que sean GPS, pues bueno, se supone que las curvas son más abiertas y... Pero una horquilla, ya os digo que la tenéis que hacer casi por intuición.
info ahí, cogiéndole todo el rebufo a Ezequiel. La verdad es que son rivales en pista o compañeros en pista, como queráis llamarlo, y viejos conocidos de muchos campeonatos. Jeffo y Ezequiel hemos visto batallas guapísimas, tanto en la Fanny como, sí, sobre todo en la Fanny. A mí me da mucha alegría de que los pilotos aprecien este campeonato, la Fanny Cup, que ya llevamos, creo que son 16 ediciones, con muy buena participación en casi todas, en todas, por decirlo, y muy buena aceptación por parte de los pilotos. Al final, siempre estamos abiertos a, pues bueno, a escuchar a los pilotos y tal, ¿no? Pero que cada vez que le hemos ofrecido algunos Fanny, también se piensa bien, se piensa en los pilotos para que el disfrute sea lo primero. Y nada, y parece ser que los pilotos lo aprecian bastante, y por eso esa buena aceptación, ¿no?, de este campeonato. Dos mangas, también el formato dos mangas, coches divertidos, parrilla inversa, ¿sabes? Normalmente son circuitos ratoneros, no sé, da mucho juego, da mucho juego. Y hemos hecho, a ver, yo por mí, el concepto clásico de la Fanny sería los NSU, los BMW 235i, los DTM del 92. Tracciones delanteras como la UTT, los VTCR, los, no sé, coches así. La verdad es que se disfrutan mucho en estos campeonatos y con este formato. Bueno, Sergio Mengual, que ha conseguido también adelantar a Francisco Martínez. Sergio Mengual, que está en ese top 5, este top 5, me alegro mucho por él, porque venía sin entrenar mucho y bueno, está haciendo muy buena carrera. En la otra carrera también lo hemos visto que se ha metido ahí en el top 10. Diurka en ese P8, justo por detrás de Andrés Rojas. Andrés Rojas en esta carrera ha tenido demasiado tráfico y no ha podido remontar lo rápido que hubiera querido. De todas formas, espectacular las dos carreras de Andrés Rojas. Todavía falta de 7 minutos de esta, ¿no? Pero bueno, Diurka en pleno paralelo con Andrés lo supera. Con Andrés, con Francisco, perdón. Bueno, tenemos por aquí en posición un poco más intermedia a Jorge Hernández en su batalla particular con Pierna de Yuna. Parece que David Aguero ha tenido un conflicto ahí, bueno, disputándose esa P14. De momento mantienen posiciones, pegadísimo, estaba a menos de dos décimas. Vamos a ponernos el cockpit de Jorge Hernández. Parece que Pierre Nodo y una no da el brazo a torcer. Y bueno, nos vamos a ir con la batalla que están teniendo aquí. Increíble batalla, 6 coches, 7, 8, casi 8 coches ahí en un grupo. Están rodando muy semejante en 2.08 la última vuelta, 2.07 alguno. Aquí tenemos el piloto italiano con esa skin verde fosforita. Y bueno, este grupito liderado, perdón, por Sergio Mengual, seguido de Andrés Rojas, que ya está en P6. Y tenemos a Diurka intentando cogerle el rebufo a Andrés. Francisco Martínez también pegadísimo a Diurka. Bueno, todos los coches, a la distancia que están teniendo bastante rebufo en cada recta de este circuito de Road America. Bueno, cuidado con Andrés Rojas, que ya tiene en el punto de mira a Sergio Mengual y va a intentar cogerle el suficiente rebufo para apurar la frenada en la siguiente curva.
Y cuidado que Sergio, si se descuida, tiene ahí a Diurca, que le acaba de superar, le acaba de robar la cartera. Pequeño toque otra vez. Estos dos pilotos han tenido ahí en la primera manga, no, así en esta segunda manga, un pequeño toque lateral y ha salido perjudicado Diurca. Bueno, Francisco Martínez ahí aprovechándose de la batalla que está teniendo justo por delante. Andrea Evangelista justo por detrás. Y Rob, que está en esa P10. Y muy pegado al piloto italiano. Buah, Ezequiel ha tenido ahí un problema. Ezequiel yo creo que ha tenido... hay un percance, no sé si Chefo cuando ha intentado adelantarlo han tenido ahí un pequeño problema. Y bueno, beneficiado ha sido Andrés Rojas, que se pone en P4, seguido de Diurca, que obtiene esa quinta posición. Bueno, vámonos con Jesley, que no sé ni dónde se había metido este hombre. Está en P11, justo por detrás de Javi Luján, seguramente le coja ahora un poco de rebufo, efectivamente. A ver en la entrada de la primera curva del circuito. Buah, este grupo es increíble, ¿eh? Aquí hay 7, 8, 8, 9 pilotos que están rodando exactamente igual. Jesley pegadísimo, ¿eh? Ahí tiene Jesley, que se le ponen los dientes largos de ver tantos coches delante y tan juntos. Y está intentando por la medida de lo posible acercarse todo lo que puede. Bueno, Javi Luján, la verdad es que haciendo buena defensa, ¿eh?, de esa P10. Bueno, por delante, a ver, a falta de 3 minutos para que termine la carrera, por delante. La verdad es que no hemos enfocado mucho la parte delantera porque Diego Troita se distanció bastante. Bueno, cuidado que por ahí detrás viene Rey Takazawa. Esta es la distancia real. A ver, aquí. Esta es la distancia, o sea, 2,5 segundos, cuando antes le llevaba 5. Pero bueno, ya falta una o dos vueltas. Chefo Durán a 6 segunditos de Rey Takazawa. Y bueno, la parte delantera, pues esa es, ¿no?, los tres primeros. Y ya sí, aquí el P4, que es Andrés Rojas, que ha tenido una remontada espectacular desde la P10 que salía. Liderando este grupo, seguido por Diurca, Sergio Mengual, Francisco Martínez, Andrea Evangelista. Bueno, Francisco Martínez y Andrea Evangelista ahora mismo en paralelo. Acaba de superar a Andrea Evangelista a Francisco Martínez. Rob, a ver si se aprovecha de la situación. Y por detrás, cuidado que viene Jesley, pegadísimo también a Javi Luján. Vámonos al cockpit de Jesley. Buen rebufo que ha cogido ahí. A ver cómo apura. Yo creo que la trazada óptima es el interior. Y al final efectivamente supera a Javi Luján, le ha costado lo suyo. Javi Luján tampoco se lo va a poner fácil, ahora le hará algún ataque seguramente. A ver, vámonos con Pierno de Yuna, porque creo que ha sido superado por Ramón Sánchez, el cual ha traccionado mejor, ¿no? Creo. Rob en su lucha particular aquí con Francisco Martínez. Oh, qué pena, porque Francisco la verdad es que había salido primero. Es difícil mantener esas posiciones, pero bueno, parece que otros pilotos están gestionando mejor ese desgaste de gomas y le han superado en algunas posiciones. Una buena batalla entre Rob y Francisco Martínez, son clásicos de esta Fanny Cup, son pilotos que nos acompañan en cada edición y con los cuales nos deleitan con esta con estas batallas tan guapas. De hecho, Jesley también viene por detrás. Bueno, buena batalla.
Andrés Rojas, que parece que ha perdido la posición con respecto a Diurka. Y bueno, va a terminar ya la carrera. A un segundo tiene. ¡Wow! Rey se ha puesto casi a un segundo de. A menos de un segundo de Diego Troitas. Ah, vale, ya han terminado. Ha levantado el pie. Diego, no sé si os habéis dado cuenta que ha levantado un poquito el pie para que entrara en el tiempo para terminar en esa vuelta. Si no, hubieran dado otra más. Pues. Bueno, pues ahí tenemos a Diego Troitas celebrando la victoria de esta segunda ronda. La verdad es que me alegro muchísimo por el piloto gallego que lo ha hecho realmente bien, sobre todo al principio de la carrera. Rita Cazagua ha tenido una remontada brutal también y le ha dado caza a Diego Troitas, a menos de un segundo. Chefo Durán, tercera posición y. Grande Diego. Grande, grande. Chefo Durán en tercera posición, también celebrando ese podio. Diurka ha conseguido meterse ahí en cuarto lugar. Andrés Rojas también, increíble remontada. P5 para Andrés Rojas. Bueno, ahí tenemos la tabla de resultados. Sergio Mengual al final ha conseguido la P6. P7 para Francisco Martínez. Esta que se sale el tío. Esta que se sale, sí. Andrés Evangelista, el piloto italiano, el octavo, Rob Robert, el noveno, Jesley, el décimo, Javi Luján, el undécimo, Jorge Hernández, el 12, Rubén Conchuela, el P13, ha terminado, David Aguarón, P14, Santi Martínez, P15, Raúl Racoyote, el 16, Ramón Sánchez, el 17, Pierno de Junior, el 18 y Felipe, el 19. Miguel Torres, Dani Cafí y Ezequiel no han podido terminar la carrera. La verdad es que ha sido una pena. Pero bueno, ha sido espectacular. Tenemos por aquí a Diurka. Diurka, ¿qué tal? Saludos, Fran. ¿Qué dices, tío? Ah, bien. En la primera manga he tenido problemas, pero vamos, la segunda ha sido brutal, Brutal, la segunda brutal. Hemos visto ahí remontar lo más grande. Vamos. ¿No? Sí. O sea, sí, eso que me parece que con Sergio Mengual he tenido un percance. Sí, lo hemos visto en directo. Yo creo que ha sido un chapa-chapa. No sé si habéis respetado la trazada. Yo creo que sí. Iba ahí en paralelo. Hemos hecho dos curvas en paralelo. La primera de derecha, iba yo por fuera. Habéis tenido otro chapa-chapa sin mayor consecuencia, que no ha pasado nada. Pero luego en el siguiente parece que ese chapa-chapa ha salido tu perjudicado, pero que. No sé. Sí, no. Sí, y he clavado el freno y menos mal que no he hecho trompo y todo. Claro, él se ha metido hasta el vértice, pero es que yo estoy ahí. ¿Me entiendes? No. Él se ha metido hasta el piano. Sí. Bueno, al final ha sido buena remontada, pero, en la primera carrera. Sí. ¿En la primera carrera cómo has quedado? En la primera he quedado mal. En la pero primera es que he quedado has clasificado mal y ha. Clasificado fatal. Y en la primera también, no sé qué ha hecho. Has terminado 14, creo. Sí. Joder, que es que ya ni me acordaba. He tenido un drive-thru. Eso es la primera. Hola. Sí. Desde el principio, ha sido en el semáforo. Buena. Uy, lo que pasa es que he entrado en la vuelta 2 o en la vuelta 3, no sé cuánto he entrado, ¿no sabes? Pensando que como había habido incidentes y habían pasado cositas en pista, pues igual puedo jugar. Iba a poder esto y total que he hecho el drive-thru y he salido el 19 del pit, o sea. Y luego ya he hecho lo que he podido. Sí, nos dicen por aquí puedo jugar. Si es una pregunta, poner signo de interrogación, porque si no, no lo sé. Sí, jugar Raid Room, lo puedes descargar gratis y probarlo gratis. Luego ya comprando contenido, pues están los server ranked y todo eso. Y bueno, si quieres participar en algún campeonato, pásate por el Discord de RRS y pregunta lo que quieras. Y está la web de RaidRoomSpain.com, donde puedes ver los campeonatos y todo eso. Que el drive-thru que ha sido la primera, dices. Sí, desde el semáforo. Por el semáforo, tío. Oh. Sí, pero es que no sé. Yo he salido como siempre, o sea, con el embrague, porque sabía lo de la salida en falso. Sí. Además, llevo tiempo saliendo con el embrague. Pero, ¿sabes qué pasa? Que estaba en la línea de. O sea, en la parrilla, digamos.
Y claro, tú estás embragando y estás acelerando con la primera engranada y no sé si estaba justo en un punto de la pista que hay pendiente y claro, como no estoy frenando, se me iba el coche hacia atrás. Entonces, no sé si me cuenta el drive, si me ha pitado el drive-thru porque el coche no está quieto y se está yendo hacia atrás. Porque yo creo que he salido con el semáforo cuando se ha puesto en verde. Sí, pero te lo ha detectado como, no sé. Bueno, creo que también había. Sí, que estaba en un punto que había pendiente. No sé si ha sido Raúl Racoyote o Rob, o no sé quién ha sido. Que ha habido un par. Que ha tenido un drive-thru también. Rob 72. Sí. Dice. Sí, hay alguien por ahí más, ¿no? ¿Alguien ha entrado? No sé, no, aquí no. Buenas, Rob. ¿Qué dices, tío? Nada, está. Ah, sí, dice. Sí, Racoyote. Nada, estamos por aquí. Los pilotos que quieran pasarse a comentar lo que quieran, pues bueno. Bueno, es. Y yo he disfrutado mucho, tío. Los coches son súper divertidos, pero es que son coches que nunca los cogería si no es un campeonato monomarca como este, ¿verdad? De hecho, los vais a coger para el campeonato y no los vais a volver a coger en vuestra puta vida. Ah, pero tampoco es. ¿En cuánto ruedan los demás GT3 no, al día? No son competitivos. No sé. ¿No? A ver, igual después de muchas actualizaciones lo han mejorado un poco y tal, ¿no? Pero yo en ranque, no sé, he visto a lo mejor un P4 en una sala de GT3, ¿no? Sí, yo algunas lo he cogido y muy bien no me ha ido. Claro. Y nada, pero bueno, pero por lo menos son también circuitos GP, ¿sabes? Que estamos viendo imágenes ya del siguiente circuito en Road America, digo en Road America hoy, en Daytona Road Course y nada, que es mítico ese circuito y va a ser una pasada también porque da mucho juego esa primera manga al sprint, luego esa segunda manga que parece que tenéis que gestionar mejor las gomas, el combustible, no sé. Y bueno, sí. Yo espero que sea del agrado de todos y que todos hayamos disfrutado lo mismo que hemos disfrutado en la retransmisión, ¿no? Seguro que ideal, va a ser la segunda jornada, con muchas ganas, ¿eh? De verdad, ¿eh? Pues sí, pues bueno, ya los que estáis viendo también por aquí el directo, ya sabéis que el jueves que viene a partir de las 9:30, si pudiera antes a las 9, pues mejor. Pero bueno, a las 9:30 ya ahí ya están los pilotos en la sesión de práctica. Luego ya a las 10 empieza la quali. Y bueno, ya sabéis que todos los jueves hay un campeonato aquí de RRS que todos los jueves a partir de las 10 empieza la quali, la clasificación y las dos carreritas. Que no tiene desperdicio. Pilotazos como Ezequiel terminando, como Andrés Rojas, yo que sé, que delante ha habido Rey Takazawa, Rubén Conchuela, Chefo Durán, si es que vamos, si es que meterte ahí, sí. No te digo el podio, sino hacer un top 5. De hecho, la P10 en la primera manga ha estado muy reñida. Y ha habido grupos, sí. En la segunda manga hemos visto grupos de 8 coches rodando exactamente, vamos, todos pegados. Sí, bueno, está Jesli también. Hay premio para el podio. No sé, menudo cartel hay aquí, ¿eh? Pues sí. Que sí. Hay premio para el podio, pues no tenemos premios, tío. No tenemos premios. Si tuviéramos algún patrocinador, tuviéramos más donaciones por parte de los participantes, lo que sea, pues podríamos pensar en premios. Pero tenemos otro campeonato que es la Handbag Trophy, que ese sí tiene premio, ¿vale? Normalmente al piloto más limpio o al que gana el campeonato, depende en cada campeonato, ese sí tiene premio. Pero en este no, la Funny Cup, el concepto de la Funny Cup es echar los jueves de risa, de diversión, de disfrute con el coche y el premio. RRS, el premio. El premio es ese, el premio es la Funny Cup. Es el disfrute y la diversión que tiene el campeonato, vamos, en sí. Bueno, chicos, pues no sé si tienen algo más que añadir, Diurka. Nada, y que eso, con muchas ganas de que venga la semana que viene y nada, y cuanta más gente
pase por aquí, conozca esto y se apunte a pilotar, a echar unas carreras. Cuanto más mejor, claro. Claro, sí, todo es tener la actitud positiva, de ganas de aprender y de pasarlo bien. Y intentar ser limpio, medianamente limpio en pista, vamos, respetar las trazadas de los compañeros en pista y ya está. Pues nada, pues yo creo que vamos a ir finiquitando ya esto. Bertal Ponemos por aquí el banner. dice, ¿qué requisitos hay para participar? Requisito 75. Mínimo 75 de reputación para poder entrar en la sala, en los servidores. Y requisito es, pues nada, pues pasarte por aquí por el Discord de RRS y apuntarte a los campeonatos. Apuntarte en la web y leerte las normas y poco más, o sea que. Eso es. Y por aquí andamos gente y ayudamos en lo que sea. Claro, sí, luego el Discord, la verdad es que es una comunidad bastante, que hay bastante buen rollo, porque preguntas cualquier cosa y siempre hay alguien que la ha pasado o te responde o lo que sea, ¿sabes? Y lo que podamos ayudar, pues de lujo. Y Diurke y yo, que siempre estamos aquí en la Ranke, en el canal de voz de Ranke, y Sí, si no me he quedado dormido, aquí ando. quien quiera echar una risa, echarse una carrera, ya sabe que estamos por aquí. Bueno, pues nada, pues vamos a ir cortando ya la retransmisión, carrerón. Bertal La semana que viene, dice, ok, ahí estaré Daytona. pronto. Venga, tío. Y nada, la semana que viene Daytona. Y nada, a disfrutarlo. Venga, chao. Hasta luego. Chao, chao. Rob 72 dice, vais.